¿Qué tal, José Luis? Gustavo Noriega te saluda. Hola, hola, hola. ¿Qué tal, Gustavo? Gran saludo para ustedes. Muchas gracias, José Luis. ¿Hay una táctica dilatoria por parte de los diputados de la oposición pidiendo cuestiones de privilegio o hablando de otra cosa que no tiene que ver con la ley? De afuera me pareció, y al oyente de este le pareció lo mismo. Sí, sí, no hay duda. Mira, vos estás hablando con Mateo Eugenio Vidal, que está al ladito mío en la banca, sí. Me comentó que en la legislatura de la ciudad, al problema este de las cuestiones de privilegio que impiden el tratamiento de la ley, por lo cual uno tiene sesiones, por horas, horas y horas, lo solucionaron, mandando todo lo que sea, todo lo que no tenga que ver con el proyecto de ley que convoca la sesión, al final de la sesión. Ajá. ¿Qué terminó pasando? Al tiempito, todas estas cosas dejaron de ocurrir, porque claro, después de la sesión se levanta todo el mundo. Claro, claro. Bueno, habría que pensarlo. Eso es lo que debería ocurrir cambiando el reglamento de la Cámara de Diputados. No puede ser que, estando citados a las 12 del mediodía para debatir un proyecto de ley, recién a las 14 horas, 2 horas después, hayamos empezado la discusión del proyecto de ley, ¿viste? Sí. Hablando de un montón de cosas que son razonables hablarlas, pero no para impedir que se discute un proyecto de ley que ya lleva un día. Y si seguimos así, vamos a llegar al fin de semana debatiendo. Yo no tengo problema, pero te quiero decir, hay una sociedad, sí, que nos paga a nosotros el sueldo para que laburemos para la sociedad, no para que nos hablemos entre nosotros con cuestiones de privilegio, este contra el otro contra el otro. ¿Viste? No es una, la Cámara de Diputados no es una cosa unanista, debería ser un servicio público, estar uh-huh, permanentemente pensando en la gente que nos votó y nos paga el sueldo, además. José Luis, y otro capítulo de esta puesta en escena, digamos, tiene que ver con los manifestantes que van afuera y se generan incidentes. Uno también puede leer ahí como una especie de provocación deliberada. Pero no hay duda. Primero, yo rechazo que haya manifestaciones contra... Yo rechazo ya la manifestación contra que los legisladores trabajemos. Te puede gustar o no te puede gustar, pero bueno, está en la casa de la democracia. Uh-huh. De ahí salen las leyes que nos van a gobernar la vida todo. Mirá, el debate es ahí, no es afuera, y menos con violencia. Así que rechazo todo esto. Ya la gente vota. No puedes manifestarte contra la casa de la democracia. Es algo jodido manifestarte contra la casa de la democracia. Una cosa es una huelga, una cosa es una manifestación, y otra cosa es manifestarte contra un congreso que está sesionando para tratar un proyecto de ley. Tiene que haber decoro, tiene que haber respeto, tiene que haber conducta. Si no, este es un quilombo como que... A ver, el país está como está hecho mierda, hecho torta, por culpa de estas cosas, en parte. ¿Viste? Uh-huh. Que te entra un tipo a putear a una diputada, como pasó ayer, que hay manifestaciones abiertamente contra un congreso que está funcionando y laburando como la gente pide que lo haga. Todo tirado los pelos. No, hermano, no va como no va, ¿eh? Sí. Que nos vaya tan mal es porque estamos haciendo todo mal. No es que estamos haciendo todo bien y nos va mal, entonces tenemos mala suerte. No, nos va mal porque hacemos todo mal. José Luis, este tema además es para preguntarle a algunos diputados, digo, que convocan a estas manifestaciones, si creen en el sistema representativo o no, porque digamos, los que están adentro del Congreso representan a todo el padrón y los que están afuera son un puñado, digamos, ¿no? Si uno cree en el sistema representativo, lo importante es lo que pasa adentro. Totalmente. A ver, el padrón electoral son 30 millones de personas. Claro. Así que por más que junté 1 millón, sigue siendo la nada misma. Uh-huh. Pero hay una cosa insólita. Hay diputados, la izquierda en particular, que han salido de la sesión en la cual se están discutiendo leyes para el pueblo que los votó, que los representa, que fueron a manifestarse contra, claro, lo que estaba haciendo el Parlamento. ¿Vos entendés, sí, esto? Insólito. No solo te presentan cuestiones de privilegio que demoran el tratamiento de una ley, sino que la van a votar en contra de la ley. Ya presentaron un dictamen de minoría votando en contra, sino que además van a inflar el globo que se está armando afuera de violencia, de puteada contra los diputados. Una cosa increíble. Diputados que abandonan el recinto para ir a militar, sí, contra la ley que se está tratando. Una, sí, por eso la pregunta de si creen realmente en el sistema representativo. Sí, yo creo que lo usan. La parte no tiene ningún problema en decir, adentro del recinto lo dicen, yo soy marxista, socialista, voy a cortar las calles, voy, claro, a impedir que las empresas laburen, uh-huh, voy a seguir quebrantando la ley. Son insurgentes usando a la ley, claro,
para sentarse ahí como tales. Una cosa increíble. José Luis, ¿qué perspectiva tienen en el día de hoy llegar a la votación de la ley en general? Mira, al momento de comenzar ahora la sesión a las 14 horas, quedaban más o menos 140 oradores individuales. Cinco minutos por orador individual son casi 12 horas de debate. Así que si ninguno se baja, yo queríamos estar aprobando en general. Sí, sí. A las 2 o 3 de la mañana. De mañana, ¿no? Sí, sí, sí. De mañana. Así que recién ahí, no sé si quiere decidir el presidente, porque eso nos afecta al presidente del cuerpo de decidirse cuánto intermedio no. Si seguimos trabajando en la votación en particular o si hay un cuarto intermedio para luego seguir con la votación en particular. ¿Verdad? Ahora, la votación en particular también va a ser larga porque, digamos, va a haber larga, discusiones larga, para cada uno de los puntos. Ya se sabe, obviamente se va a saber a ciencia cierta lo que piensan, pero hay varios bloques que tienen observaciones de distintos artículos de la ley. Claro, eso va a ser. Para que quede claro y no haya duda, acá todo ha sido muy cristalino, ¿eh? Porque digo, el kirchnerismo y la izquierda andan gritoneando que acá está todo bajo la alfombra, está todo oscuro. Mentira, mienten con todo, mienten hasta con la ley de gravedad. Ayer dijeron que no había dictamen, mintieron de manera grosera todo lo que dijeron que no había dictamen, porque el dictamen estaba impreso en papel, apenas pusimos el traste en la banca para comenzar la sesión. Así que no entiendo cómo pueden mentir de una manera tan grosera, porque la mentira es tan burda que se vuelve contra ellos, porque todos los diputados teníamos impreso el dictamen. Sin embargo, muchos diputados kirchneristas y Liquera dijeron que no estaban. La otra cosa que dijeron, que no hubo dictamen de comisión, mentira, hubo dictamen de comisión y fue publicado en la página B 48 horas después. ¿Viste? O sea, ¿para qué ser tan burdos mintiendo? Cuando todo ha sido muy cristalino, vinieron el grueso de los ministros del Ejecutivo a defender el proyecto. Tuvimos 3 días de debate con las Fuerzas Vivas, vinieron 200 organizaciones sociales, empresarias, actores, actrices, todo discutido en el marco de normalidad absoluta. No entiendo por qué tratan de manchar algo que es tan cristalino como la discusión de este proyecto de ley. Sin hacer futurología, como se dice habitualmente, pero ¿cuántas herramientas le van a quedar económicas al gobierno con la sanción de esta ley? ¿Cuánto poder le va a quedar como para empezar a modificar la estructura económica argentina? No, muchas. Primero porque la delegación, cuando te metes en la delegación de facultades, y en los poderes que da la ley, más allá del número de facultades legales, es importante. Entonces, hay que meterse bien en el artículo 3, ahí es fuerte. Luego, a ver, esta ley es un punto de partida, es bases y punto de partida para la libertad de los argentinos. No es la ley que le da la libertad a los argentinos, es un punto de bases. Partida. Porque empieza a generar, como te diría, esa bajada de línea conceptual que en un país presidencialista como este es importante que el presidente lo haga. Por ejemplo, si vamos a subsidiar el arte, subsidiemos el arte, no generemos con esa plata con chavos para militantes de el partido que gobierna. Si vamos a subsidiar la industria del cine, subsidiemos la parte de la industria del cine que están haciendo, no toda, porque ya la industria del cine es una industria que gana plata, tenemos los Oscars. Después, si vas a exportar gas, hacelo sin problema, no como hoy. Si vas a exportar hidrocarburos, lo mismo. La educación como servicio básico esencial, poniendo límites a lo que es el derecho de huelga en los hechos, en el sentido de que si hay un sindicato que para, otro lo tiene que dar clase a los chicos, porque la prioridad es la clase de los chicos. ¿Sí? Claro. Yo diría, ese es el punto de partida para la libertad de los argentinos. No es el fin, de ninguna manera. José Luis, muchas gracias. Suerte en el resto de la sesión. Un gran abrazo para todos ustedes. Gracias. Ahí estaba José Luis Esper, diputado nacional de Avanza Libertad y el presidente de la Comisión de Presupuesto.